Buenas, gente, estamos en Ori y el Bosque Ciego, capítulo 2. Y bueno, he estado comprobando que en el capítulo anterior se oía un poquillo el teclado y tal. Y es que eso no sé por qué, la verdad. Ya os digo que el ratón que tengo no sé qué le pasa también, que me funciona bastante raro, me patina mucho. No sé si tengo que tocar los DPIs o... que tampoco sé cómo se toca eso. O tengo que hacer algo, pero bueno, vamos a darle. Iniciar juego, estamos en los claros hundidos. He completado un 2%. 27 minutos, yo juraría que duró más el capítulo que grabé, pero bueno. Pues a ver si sé por dónde hay que ir, porque estaba muy perdido al final y decía, no sé dónde tengo que ir. Aquí cargamos. Vale, el mapa. Para la derecha. Yo soy este. No, yo estoy hasta aquí abajo, vale. Tengo que subir y ir para la derecha. Pues vamos a subir. Pillamos cosillas. Había desbloqueado algún punto de habilidad. Oye, por aquí abajo no habrá camino, ¿no? Yendo por aquí. No, es que me sube directamente ahí. Por ahí. Por aquí se ve como un camino. Pero no veo nada. Bueno, ahí arriba podemos subir para la derecha. Yendo por aquí. No llega, es verdad. Esta había que... Uy, va. Casi salto. Había que balancearla un poquillo. Porque si no, no llega. Y me caigo, ¿sabes? No llega, ¿eh? No llega. ¿Cómo había hecho yo para... para balancearla antes? Así, ¿no? Con el bicho ese. No. Rápido, rápido. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que por aquí creo que tampoco había gran cosa, ¿eh? El árbol de habilidades. Vale, podemos poner una más. A ver qué pongo. Crear un vínculo de alma recarga una célula de vida. Voy a poner esta de las recompensas. ¿No tengo puntos de habilidad? Yo creo que sí, ¿no? No, pues no tengo. Vale, vamos a ver si hay algo por la derecha, porque... esto no lo rompe. Y me hacía daño, ¿eh? Me acuerdo. A ver el mapa. Vale, por aquí hay un camino que de momento... recuerdo que había cogido una llave para una puerta especial o algo. A ver si vemos la puerta esa. Por ahí de momento no podemos ir. Así que tiene que ser por aquí. A ver si está por aquí la puerta. Oye, ¿la piedra esta la puedo agarrar? Sí, sí. Mantén pulsado Shift. Ah, vale, vale. Para saltar los pinchos esos, ¿no? Espera, espera. No subas. Empuja. No lo rompe, ¿no? No. Por aquí. Mira, por aquí yo no había venido, creo, ¿eh? O sí. Me han dado otra cosa ahí. Mira, aquí está la puerta. Supongo, tenía una llave, supongo que será para esta. Esta puerta espiritual bloquea el camino. La construyeron como protección antes de que todo se marchitara. Las llaves de piedra que necesitamos deben estar cerca. Para llegar al árbol del espíritu debemos pasar por las cavernas del espíritu, que se encuentran del otro lado de esta puerta. Pues venga, vamos para allá. A ver si me deja, ¿no? Creo que necesito otra llave, ¿no? Tiene pinta de que necesito otra llave. A ver dónde puede estar. Mierda. Espérate, por aquí abajo no he pasado por la piedra, creo. Mira, esta es la otra llave, ¿no? Vale, entonces lo de arriba a la derecha son las llaves, creo. Salía el icono ahí, pero no sabía de qué era. A ver ahora si me deja. Supongo que eso es la llave, ¿eh?
Sí, es la llave. Pues nada, puerta abierta. Espero que se esté escuchando bien. Si sí es verdad que la música a lo mejor está un poquito baja. La voy a subir un poco. Ahí, yo creo que ahí va a estar bien. Va, con esto está chetadísimo, ¿eh? Cavernas de espíritu, arboleda vacía, túneles de raíz negra. Me había dicho que fuera las cavernas del espíritu, yo creo. Así que voy para la izquierda. Dame cosillas. Estamos cerquita ya de otro punto de habilidad. Cavernas del espíritu. Ahí abajo hay camino también y aquí otra puerta. ¿Puedo abrirla? No, vale. Digo, lo mismo conservo las llaves de antes. Mira, aquí hay un montón de puntos. Creo que con esto subo, ¿eh? Aquí hemos cogido algo que no sé lo que es. Todavía no subo de habilidad, macho. Bueno, con esto subiré. Vale, ahí ya tenemos un punto de habilidad. Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que voy bien por aquí. Este es un mapa de piedra, uno de los muchos marcadores antiguos, creados para trazar el bosque de Nivel conforme crecía. Vale. Falta una pieza. Si logramos encontrar el fragmento de mapa de piedra, podríamos ser capaces de repararlo. Vale, así que aquí tendré que volver más adelante, ¿no? ¿O es este de aquí? Hombre, esto en teoría era una llave, pero vamos a probar. Vale. Tenemos una llave. Por aquí, espera un segundito, creo que no había nada más, ¿no? Para la derecha. Para la derecha no hay nada más. A ver, punto de habilidad. Era con la E, ¿no? No, la E era para guardar. Creo que tengo que ponerlo en un sitio específico. Si no me equivoco, por aquí adelante había uno. Vamos a ir por abajo primero. Creo que me puedo tirar, ¿no? Quería caer ahí en la piedra, pero no ha habido suerte. Bueno, de momento muy difícil, yo no lo veo, ¿eh? Porque a los enemigos los ataco a distancia. Lo que pasa es que... Uy, va, qué cagada. Sea, si muero es porque soy torpe, no porque sea difícil. Aquí puedo poner el punto de habilidad este. No, eso es para guardar. Aquí. Vale, vamos a poner que las cosas floten hacia mí y ya está, ¿no? Tampoco me parece gran cosa, si ya de por sí yo noto que flotan. Ahí hay pinchos. Y esto. Vale, no sé, eso no recuerdo muy bien para qué era. Hubo aquellos que recurrieron a la esperanza. Cuando ella arrasaba y asesinaba. ¿Quién es ella? La luz del árbol del espíritu vive en todos nosotros. Es la razón por la que estamos vivos, la razón por la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte pasaron muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestro enemigo. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siente la luz de Phil, el espíritu que vive dentro. Vale, pues vamos a acercarnos aquí a Phil. Absorbemos la luz. Aprendiste a usar salto de muro. Vale, a ver cómo es. Ahora podré escalar un poco más rápido, ¿no? Ah, mira. Hostia, esto está muy bien, ¿eh? Con esto ya llego a todas partes. Célula de energía. Vínculo de alma y guardar tu partida. Eso de vínculo del alma es una cosa que no me queda nada claro. Si yo puedo guardar cuando quiera, ¿no? Según he comprobado.
Vale, pues vamos a volver y a mirar más caminos, que seguro que me he saltado alguno. Coño, pinchos, que no los había visto. Hombre, está bien, ¿no? Eso de que las cosas floten a mí. Porque si no llego a alguno porque hay pinchos o algo, pues coño. Lo que pasa es que salta muy poco, tío, cuando escala. Tendré que subir más. Ahí está. Vale, pues si no me hubieran dado este poder, no llegaba, ¿eh? De hecho, no sé si llego. Porque por aquí esto está como muy separado. Estoy por poner el mando, a ver qué tal, ¿eh? Voy a poner el mando, a ver si, si con el mando se me da mejor. No suelo jugar en mando. Un segundito, porque tengo aquí un puto lío de cables. Supongo que este juego para mando no será complicado. Y espero que lo detecte automáticamente. A ver, lo estoy conectando. Puto USB que no entra. No sé qué de cojones le pasa que no entra, tío. Ahora. Vamos a ver si el mando funciona. No parece. Supongo que será porque he abierto grabar. Ahora. Ahora está conectado. Vale, ahora estoy con mando. Lo que pasa es que las teclas, vale, eso es para guardar la partida. Esto para atacar. Y el cuadrado, que en realidad es una X, para saltar. Vale, esto es para abrir habilidades. Mapa. Bueno, más o menos. A ver qué me ha dicho ahí. Pulsa B para acceder, tal, tal. Bueno, sí. Es que, a ver, lo mejor con el mando me apaño mejor para saltar y cambiar de dirección. Mira lo que he hecho. Hostia, eso no lo sabía. A ver, voy a probarlo otra vez. Ha dado como vueltas. No sé cómo lo he hecho antes. Pero ahora no sé. Bueno, el mando seguramente se escuche un huevo, ¿eh? Si se oía antes el teclado. Joder, me equivoco. No me dejará cambiar, ¿no? Porque prefiero saltar con otro. Lo que pasa es que como para abrir el menú con esto ahora. Salta mucho, ¿eh? Joder, se pasa, tío. Ahí está. Y ahora hacia acá. Hostia, tenemos pinchos ahí, ¿eh? Así que habría que subir, cambiar, ahí está. Espero que no se escuche mucho el mando, la verdad. Ya os digo que yo siempre juego, aunque esté jugando PC, yo siempre juego con teclado y ratón. O sea, es muy raro que yo tenga un mando. Lo uso para el Tekken, nada más. Y tampoco lo juego mucho ya. Quiero probar lo del salto este, porque antes he visto que daba como vueltas, ¿eh? A lo mejor es escalando nada más. Este camino aquí lo he mirado. Me suena que sí. Bueno, habría que mirar el mapa. A la izquierda tenemos un camino que no he mirado. Y por arriba a la izquierda igual. Vale, pues vamos directamente a la izquierda. Que en teoría es por aquí, que no he mirado, ¿no? No llega a atacar eso, ¿eh? Vale, la piedra esta, ¿cómo la agarro? A ver. No.
¿Cómo se agarraba la piedra, tío? Es con Shift, ya lo sé, pero no sé con qué. Yo le estoy dando todos los botones, ¿eh? Mantén pulsado RT para mover. ¿RT cuál es? El de arriba, ¿no? RT. ¿Qué cojones es RT? Supongo que será uno de los de arriba, ¿no? El derecho, en teoría. Pero esto no se mueve, ¿eh? Bueno, vamos para adelante, a ver qué vemos. Ahí me han dado algo. Oye, no llego. Tengo que llevar la piedra, sí o sí. Mantén pulsado RT para agarrar. Parece que está agarrando, ¿no? Hace. Vale, es el analógico. El analógico derecho. Bueno, también tengo pulsado lo del. El de arriba, ¿no? El R1. Sube, coño, sube, qué bien el bicho. Creo que a lo mejor tengo que echarlo un poco más para atrás, ¿eh? Lo que pasa es que para echarlo para atrás ahora no voy a saber. Ahí está. Esto hacía daño, si no me equivoco. Sí. Vale. Por aquí. Hostia, tengo que dominar los saltos estos porque no sé girar bien. Vale. Tenemos una piedra. Y la piedra parece que no entorpece, ¿eh? El movimiento de los pinchos estos. Supongo que habrá que llevarla. Me la voy a llevar por si acaso. Mierda. Coño, muévete. Cuidado, cuidado, cuidado. Buah, me han hecho polvo. Sabía que me mataban ahí, me la estaba jugando. Y me han dejado muy atrás, ¿no? O eso parece. Vale, era por la derecha, si no me equivoco, por aquí. Coño, bicho, que no te he visto, encima me has dado. Creo que era por aquí. Pillábamos esta piedra. Es decir, simplemente la empujo. O sea, el R1 no hay que darle pana. Deja de pegarme. Hostia, me han dado dos hostias, ¿eh? Lo mismo si me vuelven a dar una hostia. Palmo ahí. Esto yo creo que ahí está bien. Podría guardar aquí, ¿no? Y si me matan, lo mismo aparezco desde ahí. Esto está un poco raro porque yo estoy empujando al revés la piedra. Buah. Bueno, por lo menos me carga aquí. Espérate, ¿puedo saltar desde? No. Tengo que subir aquí, sí o sí. Lo mismo la piedra esta no hace falta para nada, ¿eh? Pero yo por si acaso. Y esto creo que si me da, me mata de una directamente. Vale, no es difícil, ¿eh? Lo mismo debería acercarme primero, por si la piedra no fuera necesaria. Pero bueno, yo. Me hace ilusión llevarme la piedra. Joder. A ver ahí. Aquí no me puede llegar a dar. Cuidado que ahí me puede dar.
¿Vale? Sí, la piedra es necesaria para poder saltar por aquí. Ahí arriba hay algo. ¿Cómo puedo? ¿Ah, puedo subir aquí arriba? Sí. Cuidado, cuidado. Solo falta que me maten los pinchos esos ahora. Ahí está. Voy a guardar aquí a ver si me deja. No. ¿Qué hemos movido? Eso, lo hemos bajado un poco. A ver, primero voy a quitarme al bicho este. Y me pega, ¿sabes? Hostia, que eso también me atacaba. Y esto puede ser la piedra que faltaba ahí, ¿no? Fragmento del mapa de piedra. Vale. Uy, va, coño, que no he visto. No me fijan los pinchos de mierda, tío. Te cagas. Vaya muerte más tonta. Bueno, esto no era difícil. Lo mejor es ir esperando poco a poco. Ahora esperamos aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahora esperamos por aquí. Es muy fácil. He muerto yo antes mucho porque soy imbécil, no por otra cosa. Esa no llega a atacarla, ¿eh? Ahora. Vas a coger esto de aquí. Y palanca. A ver si me deja guardar. Y me mata, ¿por qué me mata? Es que si no me deja guardar ahí, tío. Con lo fácil que es, tío, las de veces que estoy muriendo, ¿eh? A ver. Esperamos aquí también. Y ahora... Ahí. A ver si no muero otra vez, tío. El bicho ese me ha atacado a distancia o algo. Sí, me ataca. Me dispara. Cuidado porque eso me puede atacar también. Y el de abajo también. Quiero guardar. A ver si no me deja guardar, ¿eh? Es que como me tire y me ataque el de abajo... Vale. Por aquí había estado yo antes, ¿eh? Me suena este camino. La piedra, ¿dónde se ponía? ¿Era por aquí, tal vez? No me suena que fuera por aquí. No, por aquí no es. A ver el mapa, ¿dónde me indica? Sí, bueno, me dice el objetivo ese. Ahí hay algo que brilla, que no sé lo que es. Yo creo que era por aquí. A lo mejor bajando por aquí, ¿no? Creo que era bajando, sí. Si me tiro por aquí, ¿vale? Cuidado porque se ataca, ¿eh? Cuando... Hay que tener cuidado con esos. Necesitaría que subiera más o bajar yo, ¿eh? Creo que lo mejor será bajar yo. Vamos a quitarnos este de aquí. Allá arriba hay algo que donde puedo guardar, si no me equivoco. Pues
vamos a guardar aquí, ¿eh? Vale, perfecto. A ver si muero ya, empezaré desde ahí. Espero que fuera aquí lo de la piedra, no me suena, ¿eh? Sé que he pasado por aquí, pero no sé si... si ahora, en el capítulo que hice ayer... porque me sonaba que la piedra estaba camino a la derecha. Vale, esto es lo del árbol. Así que por aquí hemos dicho que no. Uy, va, no he visto la mierda, pincho. Voy un poco a lo loco, ¿eh? Vale. Bueno, poco a poco voy controlando mejor el movimiento. Pues tendría que ser camino a la izquierda, ¿no? Aunque me, no, me suena a mí que era para la derecha, ¿eh? La piedra. Lo que pasa, el camino se da ahí abajo, tal vez. Es que no me suena, ¿eh? Y el mapa... el mapa no parece que me lo indique. Voy a mirar este camino que estoy siguiendo hacia la derecha. A ver si fuera por aquí. Pero voy a mirar el de abajo. Uy, va. Vínculo de alma. Aquí es. No, coño, partida cuartada, ¿no? Ah, X, que la X es el otro, coño. Me dice pulsa X, pues yo le estoy dando la X. Lo he cogido, ¿no? ¿Qué coño X? Era círculo, ¿sabes? Te cagas. Logro por el buen camino. Vale, pues tengo bastante mapa desbloqueado, ¿eh? De hecho, no pensé que tuviera tanto. O directamente ha sido al poner la piedra que me ha revelado bastante mapa, ¿no? Vale, hay que ir hacia arriba. Cierra esto, coño. No se cierra ahora. Pues nada, hay que ir para arriba. Vínculo está listo. Sí, vale, aquí tenemos una puerta. Pero no tengo llaves, ¿no? Ah, sí. Pero esta ya la he abierto antes, creo, y no había nada hacia la izquierda. No sé, hay que mirar. Sí, sí, yo creo que es por aquí. Esto no me suena a mí de nada. ¿Puedo saltar por ahí arriba? No. Esto puede ser complicado, ¿eh? Mierda. Mierda. A ver. Ya por lo menos sé el camino. Pues sí que parece un juego de morir mucho, ¿eh? Yo por lo menos. Yo seguramente en lo que llevo jugado ya he muerto más que la mayoría de gente que se ha pasado el juego. Pero me siento mejor con mando, la verdad. Subir alguna forma de quitar eso. Hay que ser rápido. Y yo, ese es mi mayor problema, que al no estar acostumbrado, los movimientos los hago un poco lentos. Ahí no me da, ¿no? Sube, sube. Hostia, es muy jodida esa parte, ¿eh? A ver, acabará saliendo, pero... uf.
puto mapa, tío, que le doy y no se cierra. Quita hostia. Acabará saliendo, es cuestión de pillarle el truco. Lo que tengo que ver es algún sitio donde pueda guardar. Para no tener que hacer este recorrido, porque moriré mucho, seguro. De hecho, creo que podría guardar por aquí. Pero quiero ver si hay algún guardado más cerca. Ahí me deja guardar, desde luego. A lo mejor aquí me deja guardar, aquí abajo, ¿no? Sí. Mira, pues guardamos aquí. Y vamos a intentarlo. Creo que eso de ahí no me está dando, ¿no? Sube, sube. No. Vale, ¿puedo guardar aquí? Sí. Vale, ahí arriba hay algo. Ya. Bueno, más o menos. Mira, yo creo que he completado ya lo más difícil de esta parte, ¿eh? Vale. Coño, que hay más ahí disparando. Aquí pinchos, por ahí nada. Oye, pero ahí abajo había algo que he visto. Algo que brilla y me interesa. Pero no sé cómo bajar ahí. No. Qué cabrones. Vale. Pues vamos a ir hacia la izquierda. Mierda. No me deja subir. A ver, sé cómo hacerlo, pero... No, no llega, ¿eh? Yo guardo ahí, por si acaso. Que no sé por qué me he dejado guardar ahí. ¿Y por qué me tira para abajo? Eso tampoco lo entiendo. Ábrete puerta. Ah, que faltan otros dos trozos. Buah. Vale, entonces como faltan dos... Ah, vale, pero tengo aquí un trozo y no lo he visto, ¿por qué? Tengo tres, me falta un trozo entonces. Que ya imagino yo dónde va a estar. Ahí está. Hostia, y hay pinchos ahí, ¿eh? A ver si dispara la bola esta. No, qué cagada. Qué cagada. A ver, tenemos que coger este primero. No, pues yo pensé que era más fácil, ¿eh? No, pero sí es tan, es complicado como imaginaba, ¿eh? Mira, ese lo he hecho de lujo. No me deja guardar. A ver, esos pinchos me los tengo que comer sí o sí. O no, 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 sí o sí no. Bueno. Se puede coger sin comer de los pinchos, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo he hecho mal. Vale, guardamos ahí. Tenemos todos los fragmentos para abrir la puerta. Mierda. He guardado, ¿no? Vale, sí, menos mal. Tiene que haber una forma de esto de subir más rápido, tío. Joder. Y encima ahora nos salta.
A ver. Salta bicho, tío. No sé qué hace que se va para atrás. A ver, la... Ah, digo, la primera me la como, no me importa. Claro, es que el problema es que me como los pinchos. A ver, voy a matarme. Es que salta muy poquito. No sé qué pasa, no me salta bien. O sea, salta cuando quiere. Y cuando quiere ya he saltado una vez mal. Sí. A ver, muérete. Tenemos que hacer el primer salto bien. No, y lo hace mal, ¿eh? O sea, si el primer salto lo hago mal, yo directamente me mato. Lo hace mal. No sé qué... Espérate, a ver si salto ahí. Ahí está, ¿vale? La primera... Ah, me mata de una, ¿por qué? Pues eso sí que es un problema. A ver si llego. Uf, llegué. Ábrete, puerta. Oye, puerta, ábrete. A ver si puedo ir guardando por aquí. No sé dónde hemos llegado. Me encontraron sombrío, dormido e inmóvil. Vale, estéticamente es muy bonito, ¿eh? Le contamos a Ori acerca de su voluntad mal encausada. Mira, aquí sí que podía guardar. Creo. Oye, ¿por qué no me dejas guardar? Logro el ser ancestral. Ori, el árbol del espíritu debió usar sus últimas fuerzas para salvarte. Ahora ven y escucha nuestra historia. Fue la noche de la ceremonia de la luz. Ella odiaba nuestra luz. Pájaro ese tiene pinta de malo. Se lleva la luz. Kuro. Kuro es el pájaro y Sein creo que es la bola esa, ¿no? Recibiste la luz del árbol del espíritu. Él puso nuestro destino en tus manos. Escucha con cuidado, pues debes entenderlo. El árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz, y ellos a su vez le daban equilibrio y mantenían salvo nivel. Nivel, imagino que será lo que es el bosque, ¿no? O algo así. El elemento de agua en la copa del árbol Ginso. El elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas. Y el volcán que no podía faltar. El elemento del calor bajo los fuegos del monte Oru. Para restaurar a Nivel a su ser anterior, debemos reavivar su luz antes de que sea demasiado tarde. El primero lo encontraremos más allá de la caverna de las arañas, en la copa del árbol donde una vez fluye el agua. Vale. Arboleda vacía, ciénaga del Sentis, no sé qué. A ver, quita esto. Yo lo que quiero, nuevo objetivo, encuentre el árbol Ginso. Yo lo que quiero es guardar. ¿Cómo se guardaba? Ahí. Pues nada, 40 minutillos, gente. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y ya para el siguiente, pues iremos a buscar el árbol ese.
Así que nada, poco más y nos vemos en el próximo.